Vamos a la torre esta. A ver. Debería curar y creo que puedo curar en esta casa de aquí, así que, ¿por qué no? Vamos a intentar llegar. Genial. Creo que podía curar aquí. Juraría, porque además es un punto entre dos lugares y tal, no sé. Entonces hay dos Pokémon llamados Thundurus y Tornadus que provocan tormentas y tempestades a su paso. Van dando vueltas por toda la región, lanzando rayos, provocando lluvias y levantando viento que para qué. Y me echan a perder toda la cosecha que con tanto esmero había cuidado. Yo era un apuesto mancebo y mi mujer una hermosa joven. Pues no hace tiempo de eso. Hará unos 30 años desde la última vez que cierto Pokémon castigó a Thundurus y a Tornadus por provocar tormentas y tempestades. Desde entonces ambos se habían estado portando bien escondidos cerca de aquí. Ven, te los voy a mostrar. Este es Tornado. Y este es Thundurus. Los datos de Tornados y Thundurus se han registrado en la Pokédex. El Pokémon que castigó a Thundurus y a Tornadus se llama Landorus. Aquí lo tiene. Los datos de Landorus se han registrado en la Pokédex. Son un poco tristes, la verdad, los tres, porque Entei Raikou y Entei Raikou y Rayquaza, iba a decir. Entei Raikou y Suicune, gracias Zeta. Son tres Pokémon que tienen muchísimas diferencias como tal. O sea, son muy, muy distintos los unos con los otros, ¿no? Por el contrario, estos tres son prácticamente idénticos. Parecen recolores el uno del otro. Que no lo son, pero joder. Yo los he visto. Tenían un aspecto totalmente distinto. Pero estoy seguro de que eran Landorus, Tornadus y Thundurus. Uy, tu equipo Pokémon parece cansado. Ok. Pues descansando, ahora sí vamos a ir a la torre esta. Caminar por las barras de equilibrio cansa más de lo que parece, ¿verdad? Un poco. ¿Te imaginas caminar por estas cosas, tío? Ok. Pues vamos por acá. Por aquí no parece haber ningún árbol de estos por donde haya un claro. O yo no los veo, vaya. Que también puede ser perfectamente. A ver, hablemos. En lo alto de la torre hay una gran campana. Se dice que al tañerla las almas durmientes hallan la felicidad. Esta es la Torre de los Cielos, lugar de reposo. Hola, ¿qué tal te ha ido con Gerania? Uy, veo que aún no has conseguido la medalla de gimnasio. Entonces aún tenemos tiempo para un trabajo de campo hasta que despegue el avión. Ya sé, ¿por qué no utilizas esto? ¡Yay! ¡Huevo suerte! Si le das este huevo de suerte a un Pokémon, se multiplicarán los puntos de experiencia que gane tras un combate. Con Pokémon más fuertes resultará más fácil añadir entradas a la Pokédex. Vamos a darle el huevo de suerte a Mr. Espeon. En este caso, vamos a quitar la campana alivio. Y ahora sí, vamos a darle el huevo de suerte. El huevo de suerte es uno de los mejores objetos ever. Y me alegra bastante que te lo den. Llegados a este punto, no está mal del todo. Porque facilita muchísimo más el farmeo. Y en esta generación, además, que se cambió la experiencia de tal manera que vencer a enemigos de nivel bajo no te hacía subir de nivel tan rápidamente. Pues no está mal, la verdad. Necesito utilizar un repelente. Siento que una energía indescriptible fluye por mi cuerpo. Vale, el punto es el siguiente. Espeon aquí no puede hacer mucho contra Pokémon de tipo psíquico, más allá de utilizar Mordisco, que tampoco va a ser gran cosa. Por el contrario, puede recibir muy fuerte de bola sombra. Así que prefiero sacar otros Pokémon en este caso. Y por cierto, Darmanitan ya no debería llevar el repartir experiencia. Debería dárselo a Baltoy. Para que evolucione a Claydol cuanto antes. Por algún motivo, siempre que pienso en Claydol, me viene a la cabeza el nombre de Dusclops. Y es bastante raro. Porque no tienen mucho que ver. Bueno, que son de la misma gen. Que uno psíquico y el otro es fantasma, supongo. Y ya está, no sé, no tiene mucho más que ver. A ver, es que, lo dicho, Espeon aquí no puede hacer mucho. Pero parece ser que tampoco es que Musharna tenga bola sombra, si no la habría utilizado, creo yo. Hipnosis. Bueno, no es tan mal tampoco el daño que hago. Tengo ganas de jugar mañana a Fallout, la verdad. Tengo ganas de que llegue mañana para jugar a Fallout. Se ha puesto entretenido, la verdad, Fallout. Sobre todo por la cantidad de misiones y tal, y que ahora mismo no tenemos muchos problemas. O sea, si han estado siguiendo la serie de Fallout, al principio empezamos un poco mal, bastante, bastante mal. Una de las primeras misiones que hicimos fue muy chunga. Me pasé, de hecho, 1 hora y pico. Me pasé como 1 hora 40 minutos en ese episodio, para que se den una idea. Así que fue bastante doloroso como tal. Pero bueno, I did it, I guess. Lo conseguí y pasamos de ahí, obviamente. Fue además la última misión de aquel stream, que fue el primer stream de Fallout que hice. He fallado premonición.
¿He fallado premonición? No, vale. Pero bueno, y en cuanto pasamos de eso, hemos empezado a encontrar más munición, más de todo en general, más estimulantes, y vamos muchísimo mejor. Conforme vamos subiendo además características básicamente de los personajes y tal, bueno, del personaje, en ese videojuego pues vamos mejorando muchísimo en general todo. Y cada vez tenemos... No estamos todavía en el punto de estar rotos, porque es verdad, no estamos rotos, estamos... normal. Están haciendo más las armas que las características por nosotros, o las habilidades, o como quieran llamarlo, vaya. Pero sí que es verdad que... Objeto quitar. Y vamos a dárselo a Baltoy. Sí que es verdad que algo que me pasa con el videojuego es que dentro de poco... O algo que pasa con ese videojuego es que dentro de poco, y este es el punto... Terminarás teniendo un personaje que está muy roto como tal. Por cierto, he puesto la lista de Pokémon aquí, cosa que no se podía hacer antes, para que si tengo que abrirlo, lo abra directamente desde aquí. Y así no tengo que estar utilizando el menú de pausa para nada prácticamente. No sé qué... Guardar, supongo que no puedo... No, no puedo asignarlo a nada, pero bueno, que no pasa nada, vaya. El rollo es tener el Savoría abierto lo máximo posible, para no estar cerrándolo y abriéndolo. Pero bueno, eso en general, vaya. Ay, repelente, es verdad, me he olvidado. Me está gustando Fallout, la verdad. Ahora mismo estamos haciendo una build... Si no les importa Fallout, pues se joden y me escuchan igualmente, porque así es como voy yo. Pero... es que me hace gracia porque pienso en Sinvicta, ¿no? Sinvicta a veces se pone a hablar de cosas aleatorias, de videojuegos aleatorios, que juega en plan por su cuenta. Estoy jugando a este gacha. Sinvicta, por cierto, es un youtuber. La luz de mi querido Lidwig ilumina la senda sin mi victoria. Youtuber y streamer, principalmente yo lo veo por su serie de Binding of Isaac Afterbirth Plus, que está muy muy bien, la verdad. Está muy bien esa serie y tal. Y no, a mí me gusta un montón, sinceramente, como narra y todo. Pero bueno, que el rollo de Sinvicta, que es lo que estoy diciendo. Por cierto, aquí, si me pega con un ataque de tipo fantasma, chungo. Bueno, fofato, eso no pasa nada. Se pone a hablar de cosas, ¿no? Y dice, estoy jugando a este videojuego gacha y no sé qué historia, que ni siquiera juego en stream, no tienen la posibilidad ni siquiera de verme jugar ni nada por el estilo. Si no tienen ni idea de ello, pues nada, sáltense este minuto, cosas así, dice, ¿no? En plan, no atiendan este minuto o algo así, ¿no? Y yo igualmente escucho, porque me gusta escuchar, verdaderamente. Habla bien el señor, bien. No es... En fin. Oh, qué planchazo he perdido. Me he quedado toda chafada. No es quizás la persona que mejor hable, al menos en mi opinión. Se parece, en cierto modo, hablando a mí. Porque yo soy alguien que se traba mucho al hablar y le cuesta un poco recuperar el punto. Pero cuando lo tiene, habla rápido y de seguido, creo. O al menos esa es mi opinión, según me he escuchado y me oigo. ¿Qué hacen los entrenadores cuando se encuentran? Pues está claro, combatir. Así que en cierto modo creo que se parece un poco a mí en ese sentido, que va hablando de temas totalmente random y generalmente lo saca siguiendo la norma de... O sea, yo no sigo normas a la hora de sacar temas de conversación, es lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Pero lo primero que hace siempre con querer sacar un tema de conversación es intentar sacarlo de cosas que se sepan que haces, ¿no? En plan, eres youtuber y subes, yo qué sé, dos series, como vamos a poner Fallout 4 y Pokémon Negro 2, pues estás en Pokémon Negro 2 y dices, bueno, pues hablo de Fallout 4, por ejemplo, o hablo del stream que hice ayer o cosas así, ¿no? Ay, yo no estoy para estos trotes. Entonces suele ser lo normal, y en ese sentido, pues, él también hace lo mismo, ¿no? No digo que yo me copie de él, ni que él se copie de mí, ni ninguna polla de estas, o sea, no. ¿Te imaginas que se invicta un señor que tiene casi 100.000 seguidores, bueno, 100.000 suscriptores, se copie de mí? ¿Quieres combatir conmigo? Perfecto, tengo un Pokémon muy fuerte. Pero bueno, que el caso es el caso. Y lo que estaba hablando es lo que estaba hablando. Básicamente, si no les interesa Fallout, pues bueno, meme. Pero el caso es ese, que... siento que ahora mismo, con las habilidades que tengo, llevo sigilo al 2 y esas cosas, no llevo ningún silenciador todavía. Siento que la idea es bastante tonta. Pero que una cosa que estoy haciendo y que me mola, y que... yo qué sé, está guay, verdaderamente, cuando te paras a mirar y tal. Estar haciéndome primero una build de sigilo en Fallout, que no lo he hecho nunca, por cierto. Utiliza hiperpoción para luego... O sea, utiliza aguante para luego utilizar una hiperpoción. Nice. La build de sigilo está muy guay. Y el estar subiéndome sigilo y el estar subiéndome carisma también, por otra parte. Carisma lo hago no en combate, porque ya hemos comprobado que en combate no sirve para nada.
Pero cuando estás fuera de combate como tal, en algunos puntos sí que tienes momentos en donde puedes utilizar esa ese carisma que tienes. Y tengo ambas cosas, tanto sigilo como carisma. Mostremos a las almas dormidas el esplendor de la vida. Entonces estoy intentando ir en sigilo. Y de momento llevo armas de lejos, básicamente. O sea, armas de fuego. Si termino jugando con armas cuerpo a cuerpo, termino jugando con armas cuerpo a cuerpo. A mí me va a dar igual. La verdad me gustaría mirar muchísimas builds distintas. Pero no puedes, o sea, es demasiado chungo. Premonición no debería hacerme mucho daño. Mordisco va a ser pupa. Pero bueno, eso básicamente. Estoy haciendo esta típica build de sigilo. Y voy sin silenciador de momento. Cuando tenga silenciador va a ser todavía más risas todo, en mi opinión. Porque voy a ir con una pistola silenciada o algo así, apuntando a peña. Y bueno, cuando tenga el francotirador ya va a ser la risa total y absoluta. Pero va a ser en plan, voy apuntando a la gente, ¡pa! En la cabecita, muerto, y sigue, ¿sabes? Y te da exactamente igual todo. Porque no te detectan, tío. Y mola un huevo, verdaderamente. Me mola un huevo jugar así. He venido aquí para indagar sobre el fin del mundo, pero no lo consigo. A lo mejor si combato con mi Pokémon podré verlo más claro. Cosa que no puedes hacer tanto con armas cuerpo a cuerpo, al menos hasta llegar a un gran, gran punto de la partida, donde ya tienes una habilidad que está rotísima. Ya sé que básicamente, cuando hagas ataques sigilosos, en Bats en teoría, te teletransportes. El game no creo. Bueno, me puede matar directamente, creo. Pero vamos a ver. Ah, cerca. Genial. Pero eso, tienes esa habilidad, creo que es cuando haces en Bats. Si vas a hacer un ataque sigiloso, te teletransporta detrás del enemigo y recorres una larga distancia, ¿eh? Y está súper guay porque también tienes esa posibilidad de subir el daño que haces en sigilo, bla, 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 y vas subiéndote todo en sigilo y terminas con una build súper chachi, que a mí me parece súper entretenida de ver. Y el sigilo me está gustando. Pero ¿qué pasa? Que tienes que tirar mucho de armas de fuego al principio porque si no es súper difícil ganar. El combate ha terminado, ¿es esto lo que se siente al final? Por otra parte, sí que es verdad, en Fallout 4 tienes esa posibilidad. ¿Necesitas una enfermera? Muy bien, si me van a curar a este equipo de Pokémon. En Fallout 4 tienes esa posibilidad de tener armas que sean cuerpo a cuerpo y editarlas. Es decir, añadirle cosas en el banco para armas. Que está muy bien, vaya. Y el punto de todo esto, que es lo que a mí me hace gracia, es que este videojuego es precisamente el videojuego en el que probablemente ir cuerpo a cuerpo y a lo Rambo esté mejor que nunca, porque puedes editar las armas que tienes para hacerlas mucho más fuertes. Las armaduras son muchísimo mejores desde el principio. Es más fácil en general, en mi opinión. Así que te puedes hacer, como me he hecho yo, personajes que vayan cuerpo a cuerpo y se curen con medicina y tal. Por ejemplo, mi personaje de Fallout 3 era así. Esa señora, ¿por qué se acababa alto y que tiene debilidad? ¿Por qué no se acababa? En fin. No sé, soy imbécil. Mi personaje de Fallout 3 era una científica. Era una científica médico, básicamente. Oh, que tenía confusión, le mato. Y en lo que consistía es que iba cuerpo a cuerpo, porque otra cosa no había aprendido, no le gustaban las armas, en plan de fuego y explosivos y tal. Y no cogía nada de eso y como mucho las cogía para venderlas, ¿no? Oh, pero si tu equipo está perfectamente. Y ya evoluciona. Enhorabuena, tuvo alto y ha evolucionado a Claydol. Quiere aprender el movimiento Hiperrayo, cosa que no me vale la pena, la verdad. No aprender. Pues ya tenemos un Claydol. Muy bien, es hora de curar a tu equipo. Y lo siguiente que querría subir de nivel es cualquier cosa que se pueda enfrentar a los tipo dragón. Que en ese caso, Espeon es la mejor idea que puedo tener aquí. Así que Espeon y Claydol son quizás los dos Pokémon que mejor pueden enfrentarse al tipo dragón, al menos de los que tengo de momento. Porque todavía tenemos que ir a la Cueva Losa, pero la Cueva Losa está más adelante, en teoría. O, bueno, no sé, está por ahí. En fin, sigamos, pues. Disculpa, joven, ¿te importunaría liberar un combate contra mí? No me importunaría para nada, señora. ¿Saben que el otro día? Y ahora sigo hablando de Fallout. El otro día me.
Me dijeron que si era menor de edad. Y no estaba afeitado, literalmente tenía la barba de tiempo, de mes, ¿sabes? Y yo como... ¿Tú crees que soy menor de edad? No sé, me hizo mucha gracia en su momento, la verdad. No hay nada malo, ¿sabes? Pero me hizo gracia. Al final no he podido evitar llamar por su nombre a otro Pokémon. Interesante. Más PP, yay. Por cierto, Saori. Quiero seguir luchando, eso dicen las almas de la torre. No me acuerdo si aquí hay otra MT, ¿eh? Si hay bola sombra estaría muy feliz de tenerla, ¿ya? Porque bola sombra le da un montón de cover a Espen. Y está muy guay. En fin, no sé, cosas random. Que total, lo de Fallout es eso al final. Y lo que me parece curioso de Fallout y... eso, que básicamente he jugado en New Vegas y en Fallout 3 y he jugado con armas que son una puta mierda. Porque en Fallout New Vegas precisamente peleé cuerpo a cuerpo, es decir, a puños. A puños es súper complicado pasarse del juego, en mi opinión. Hay un arma que está muy rota, que es de DLC. Y en Fallout New Vegas sí que tengo DLC. Y la conseguí todo y aún así la misión final me pareció súper complicada. Pero también porque hay muy pocas, o sea, no hay muy pocas, sino que no completé ninguna misión secundaria como tal. Entonces, obviamente, prácticamente ninguna. Obviamente había... vale, no me voy a quedar aquí para pegarme, vaya. Obviamente, entonces, lo que pasó fue eso, que sufrí descaradamente en Fallout New Vegas. Y luego en Fallout 3 no sufrí tanto, pegando cuerpo a cuerpo. Pero la verdad es que me gustaría haberme enfrentado, yo que sé, a alguna especie de jefe o algo por el estilo. Habría estado bien, sinceramente, porque... Fallout 3 no estuvo mal, pero siento que tampoco hay nada muy muy importante más allá de limpiar enemigos y poco más, ¿no? Hay muy pocos enemigos especiales y tal. Y Fallout 4 arregla mucho esas cosas. Parece que ya se han calmado. Y en ese sentido, Fallout 4, por ejemplo, aporta personajes que simplemente están en ciertos sitios, en ciertos lugares, básicamente. Garrombría, ¿quién puede aprenderlo de aquí? Están en ciertos lugares random totalmente y... básicamente puedes... nadie. Ok. Básicamente, el punto es que... entras a cualquier sitio y es una pequeña misión secundaria o algo por el estilo. Y ya te encuentras a alguien que tiene su propio nombre, tiene su propia identidad. Y tiene su propia historia dentro de ese lugar al que has entrado. Eso es lo que me mola de Fallout 4. Lo que pasa es que tiene tantos bugs y tiene tantos problemas ese videojuego. Que, uff... acepto con gusto el desafío de tu equipo Pokémon, joven. Y el diálogo. El diálogo de Fallout 4 también es un poco meh. Pero de momento a mí me está pareciendo... un 7.5 de videojuego. Vamos a dejarlo ahí. Creo que a Fallout le puse un... a Fallout 3 le puse un 7 y a New Vegas un 6. Me van a decir, Zeta, pero Fallout New Vegas es el mejor videojuego de... genial, pero yo no me lo pasé bien en ese momento. Y obviamente si yo no me lo pasé bien, pues no le voy a poner buena nota. Quiero rejugarlo. Yo ya lo he dicho, quiero rejugar determinados videojuegos. Quiero rejugar Chain of Memories. Porque ahora que puedo farmear y que tengo un montón de tiempo para farmear, no pasa nada. Simplemente, vale, farmeamos, pues farmeamos. Me paso 4 horas farmeando. Farmeo 4 horas, no pasa nada en ese videojuego. Y lo haremos poco a poco. Yo qué sé, será un stream, quizás una manera de streamear más divertida, a lo mejor. Que de otra manera, que podría ser, yo qué sé. Ouch, la verdad. Que de otra manera que sería como ir al toque, a completarlo todo y tal. Y la mayoría de videojuegos me gustaría rejugarlo simplemente por eso. Porque ahora tengo mucho más tiempo y me apetece mucho más quedarme y... hablar con todo el mundo y hacer de todo en lugar de casi rushear los videojuegos por decir es que si no, no voy a terminarlo en mi vida. Porque voy a media hora por día. Vamos a tocar la campana. El sonido de la campana resuena por todo el lugar. Hefma Fantasma. Muy bien, vamos a salir de aquí. Lista de Pokémon. Vamos a utilizar el vuelo de Pidoof. Y vamos a bajar. Por cierto, Cueva Losa, ¿cómo cojones se llega a ella? ¿Desde Ciudad Losa puede ser? Es un poco raro. Cueva Losa.
¿Cómo se llegaba a este sitio? ¡Ah! Siento surf. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Vale, pues estamos en un pequeño problemita, porque el Pokémon que quiero que aprenda surf es Haxiu, y el Pokémon que quiero atrapar en la cueva de losa es Haxiu. Así que, sí, es un pequeño problema, la verdad, sí. Bueno, no pasa nada. ¿Qué es esta chiquilla? ¿Y por qué está aquí? No pasa nada. Vamos al centro Pokémon primero. Y luego vamos a esta cueva e intentamos aprender surf. O sea, primero vamos al gimnasio y luego intentaremos encontrar un Pokémon que pueda aprender surf. Después de disputar un combate Pokémon acaba una rendida, pero mientras me acompañe de mi Litwixito, no pasa nada. Lo que estoy diciendo entonces es... Tenemos que capturar un Pokémon que sea de tipo agua. ¿Cómo capturo un Pokémon que sea de tipo agua? No sé por qué entraba aquí, pensando que era el gimnasio o algo. Antes me ha pasado lo mismo. Quizás un Duglet o algo así puedo capturar. No lo sé. Ok, ay, ay. Lo siento en el alma, llévate este agua fresca. Muchas gracias, Conce. Este gimnasio es como un túnel de viento. Si las hélices del fondo empiezan a girar a tope de revoluciones, te catapultarán a la entrada, como le acaba de suceder a alguien que pasaba por aquí. Cuando presientas una de esas ráfagas, parapétate detrás de una pared y espera a que amaine la ventolera. A propósito, por sorprendente que pueda parecer, los Pokémon de tipo volador presentan muchas debilidades ante los ataques de tipo hielo, roca y eléctrico. Y por ello mismo, yo no voy a sacar a nadie. Vamos a ver. Por cierto... Vale, 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 me quedo aquí, claro. Y aquí puedo parapetarme directamente. Está bien hecho, la verdad. Oye, ventolera, ¿eh? Es el símbolo de nuestra fuerza y de la de nuestro líder de gimnasio. Y como estamos en un gimnasio Pokémon, vamos a echar un combate volando. Lo que es farmear en los videojuegos siempre me ha parecido como bastante... no me apetece, la verdad, no me gusta. Pero por otra parte, cuidado con Swat. Aire afilado es lo que puede utilizar. Como mucho, creo. Vale, espera munición, perfecto. Generalmente no me gusta farmear en los videojuegos. Me gusta farmear en los videojuegos si es muy de chill, muy tranqui, y hablando de cosas y viendo vídeos o cosas así. Así sí que me gusta, pero farmear por farmear no me gusta para nada. Tu equipo Pokémon y tú transmitís una fuerza arrolladora, como un vendaval. ¿Aquí no estoy parapetado? No. Curioso. O sea, me tengo que meter en la parte verde como tal. Es interesante, la verdad. Este está bien hecho. Este puzzle me gusta. A mi equipo Pokémon no hay viento que lo arrastre. Este puzzle concretamente sí que me gusta, la verdad. Me parece que está bien hecho. Sigilifo. Pues nada, dos Pokémon de tipo volador psíquico, tío. Justo cuando quiero sacar a Espeon. Pero bueno, no pasa nada. Con mordiscos voy a ser suficiente, creo. Sincroruido. ¿Qué es eso? Ataque de tipo psíquico, supongo. Oh, nice. Buen retroceso. Y, por supuesto, se queda uno. Eso es... reflejo. Utilizar mordisco otra vez porque me da bastante igual. O sea, no pasa nada por perder un PP más de mordisco ahí. 1474. Tu equipo ha mandado volando a mis Pokémon por no sé dónde. ¿Correcto? ¿Babor? Correcto. ¿Estribor? Correcto. Este combate Pokémon está a punto de despegar. Quiero decir, despegar. Me he confundido y he leído despegar la primera vez. Ojalá este videojuego, de verdad, y de verdad lo digo y no lo digo ya por tocar las narices, sino porque de verdad, ojalá hubiese sido un videojuego con menos refrito. Porque estas partes, es que me lo paso jodidamente bien, tío. Pero el resto de partes del videojuego en donde
Repito lo mismo, es como, ¿para qué? Ya lo he hecho. ¿Para qué otra vez? Pero bueno, que no pasa nada, vaya, que tampoco me voy a cargar a nadie por ello. En cierto modo, no lo entiendo, pero puedo ver que digas, ok, vamos a sacar el mismo videojuego pero mejorado. A ver, pues tampoco me parece la gran cosa, pero... ya tenemos psíquico, nice. 90-65. Mucha ventaja en comparación. Que por cierto, tenemos una cuchara torcida que podríamos utilizar con Espion. Lamentamos decirles que este vuelo ha sido cancelado. No sabía si iba a llegar a la parte de allá verde y tal, así que... A veces deberás ser audaz hasta la temeridad, otras deberás ser cauto. Esto te ayudará a evitar las trampas del gimnasio. Pero como hay rocas, como hay cajas ahí, puedo evitar pirarme a la entrada, pues... Vamos a ver cómo es la animación de psíquico, creo... Creo que sí que la he visto, porque hay un alto mando de tipo psíquico en Pokémon Blanco, pero... básico. Ah, vale, golpe crítico. Yo ya estaba diciendo, joder, pues sí que hace daño, sí. Joder, es que la experiencia que gana, tío. No he logrado frenarte. Tienes garra entrenando a Pokémon. Debí quedarme un poco más a la izquierda, pero bueno, no pasa nada. Lo estoy mirando. ¿Crees que si me ganas a mí combatirás con el líder del gimnasio? ¿A que sí? Baja de las nubes, aún te queda mucho por delante, así que pies en la tierra. Vale, pues contra Dacle debería ser relativamente fácil. Cosa que han hecho bien en estos dos videojuegos, que no lo he dicho, es que la mayoría de Pokémon están evolucionados a los niveles que tienen que estar evolucionados. No suele haber pre-evoluciones. No suele. Eso no significa nada, porque sí que a veces te encuentras alguno. De hecho, Ducklet, ¿a qué nivel evoluciona? Al 35. Pues en ese caso debería haber evolucionado ese Pokémon. Justo cuando tal, pero bueno. Da igual, el caso es que generalmente te encuentras Pokémon evolucionados como tal y no 5 Pokémon pre-evolucionados. Que es un poco lo que más pereza me daba y tal. Así que, bueno, algo es algo, I guess. No me lo puedo creer, pero si no he bajado la guardia ni un segundo. Con mucho cuidado aquí, porque... No sé si esto va por pasos o por temporizador. Pues menos mal. Menos mal. Yo creo que llego desde aquí. Oh, entiendo. Me voy a ir a Narnia ahora. Vale, tengo que llegar a la derecha aquí. Ah, vale, puedo estar en cualquier parte de verde. Z, ¿qué hace? Vale, no da tiempo, eso es lo primero de todo. Ah, es por tiempo. No por paso. Ya está, easy peasy. Mucho cuidado. Aquí ya no ocurre ya. Ok, para no echarte por algún motivo o algo, ¿no? Vale. Vamos a curar antes que nada. De hecho está aquí. No debí... Bueno, da igual. Vamos a curar a nuestro Espeon. Y Espeon va a ser el primero que salga. De hecho, Serperior es el único que no quiero que salga como tal aquí. Tampoco es que Darmanitan tenga aquí la mayor ventaja del universo, pero bueno. Claydol tampoco está tan mal porque nos pone reflejo y en fin, puede ser un Pokémon súper toca narices con el poder pasado y... De hecho, voy a sacar a Claydol primero. ¿Sí? Voy a sacar a Claydol primero. Vamos allá. A ti te estaba esperando. Eres una persona dura de pelar que no sea Milana ante una buena ventolera. Esto promete. Ahora te lo vas a pasar bomba conmigo, ya verás. ¿Lo habrán cambiado el diseño? Yo creo que no, ¿no? No. Es que el traje es raro, tío.
Yo lo dije ya en Pokémon Blanco, es bastante raro. Zubat. ¿Cuál es el problema de Zubat? Principalmente que me puede confundir y que puede tocarme mucho las narices en ese sentido, pero bueno. Vamos a poner, antes que nada, un reflejo que viene muy bien para todos mis Pokémon. Acróbata. Porque supongo que la mayoría de aquí van a ser Pokémon con mucho ataque físico. Ya está, vale, un golpe crítico, perfecto. Vamos a curar con la masa cósmica aquí. O sea, curar. Aumentar la defensa y la defensa especial. Y ahora sí voy a curar con la hiperpoción. Y entienden más o menos por dónde va el punto de Claydol, ¿no? La idea es utilizar masa cósmica a tope, junto a reflejo y pantalla luz. Y que básicamente no me hagan daño. Y como no me hacen daño, pues puedo utilizarlo, spamear cualquier otro movimiento y matar del aburrimiento, básicamente. El problema es que los swipeos defensivos no sirven tanto contra Pokémon que son muy ofensivos. Así que si por ejemplo yo swipease aquí y Zubat swipease con, yo qué sé, o hubiese un Pokémon de tipo planta que swipease con desarrollo, por ejemplo, estoy en un timer y tengo que cambiar y matarlo con Darmanitan, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Solo para que se den una idea del problema que hay. Así que no puedes evitar tampoco todos los swipeos y tal, y hay que tener un poco de cuidado. Y por otra parte, los críticos. Los críticos siempre son muy importantes, porque el swipeo defensivo implica que te puede caer un crítico en cualquier momento y te puedes morir, porque sobrepasa todas las defensas que te has subido. Así que hay que tener mucho cuidado, y es un 6%, así que vamos a la quinta masa cósmica. No voy a subir otra, voy a poner un reflejo aquí directamente. Eso no ha sido un crítico, madre mía. Y voy a utilizar poder pasado porque creo que aquí no me puede matar, a no ser que me crite. Exactamente. ¿Por qué no he subido con otra masa cósmica? Porque poder pasado tiene la probabilidad de subirme todas las estadísticas un nivel. Acróbata sí que me mata. Casi. Casi. Va a curar, yo voy a curar. Todos felices en esta parte. No pasa nada. Por cierto, Claydol va con restos o con Light Clay, una de los dos. Me da un poco igual cuál usar, en verdad. Light Clay es muchísimo mejor para lo que quieras hacer con Claydol, pero depende. Si quieres poner simplemente reflejo y pantalla luz como tal y no quieres hacer otra cosa, es mejor llevar Light Clay. Reflelu se llama el objeto en español. Pero si por el contrario lo que quieres hacer es utilizar un Pokémon que se ha ido el reflejo, por cierto. Si lo que, por el contrario, lo que quieres hacer es utilizar un Pokémon que utilice masa cósmica y termine swipeando negativamente como tal, pues entonces es muchísimo mejor utilizar restos para que se cure todos los turnos mientras está swipeando. Correcto, y el golpe crítico obviamente tiene que ser en el turno inútil. Suana obviamente va a ser mucha pupa. El problema es con qué va a atacar Suana, porque puede atacar con ataque especial, que para ello tengo la masa cósmica, obviamente, pero sí queda miedito igualmente, ¿no? Esta, rayo burbuja, es un atacante especial, como ya sabemos. Pero ya sabemos que con masa cósmica sube tanto defensa como, o sea, defensa como defensa especial. Así que ya ven. Por otra parte, igualmente este personaje, o sea, este Pokémon, Claydol, se puede llevar con paz mental. Y con paz mental es un GG, verdaderamente. Y no debería haber problema nunca. Pues nada, poder pasado no ha subido nada. No pasa nada. Con paz mental debería ser un GG. El caso es que ahí está el crítico. En fin, para lo ha hecho muy bien este bicho, la verdad. Para lo que tenía encima, que era masa cósmica y tal. Pero bueno, ahí ven la diferencia. Paz mental lo que hace es que te sube defensa especial y ataque especial. Por lo tanto, la defensa física no la sube. Que sí, que puedes poner reflejo, obviamente, y tampoco pasa nada, pero ahí está un poco el punto de esto, ¿no? Voy a sacar a Darmanitan, porque Skarmory es de tipo acero volador, como ya sabemos. En Vitigno debería matar. Skarmory puede llevar robustez, creo, a todas estas. Aquí no se rinde nadie, sería un insulto para mis Pokémon. Ahí está la robustez.
Agilidad. Depende de lo que me golpee aquí, la verdad. Y ha sido un crítico. ¡GG! Buena pelea, la verdad. Es mucho más aburrido defensivamente, pero ya ven. Obviamente nada va a superar. No olvidar este combate, me alegro de haber luchado contigo. Nada va a superar a Ferrothorn sweepeando, pero... Desde luego entrenas como nadie a tu equipo Pokémon. Mis Pokémon y yo estamos muy felices. No librábamos un combate tan emocionante desde... para cosa de 2 años. Aquí tienes la medida del gimnasio, pero recuerda que tu camino a la cima no ha llegado aún a su fin. ¿Y qué me vas a enseñar? Porque no ha spameado ningún movimiento que yo haya visto. Acróbata, puede ser. Que es lo que tenía Zubat. ¡Wow! Impresionante. Con esta medalla te obedecerán todos los Pokémon de hasta nivel 70. Y también quiero darte esta meta de parte de mis Pokémon para conmemorar este combate tan apasionante que hemos disputado y que no caiga en el olvido. Ok. A todo esto, ¿qué estará haciendo la profesora Encina? Le había prometido dejarla subir a mi avión. Pues ahora tenemos que volver para allá. Aquí no hay nada. O sea, es así. ¡Uey! De mao. Y te saca directamente. Top tier. Pues venga, no hay tiempo que perder. Vamos volando, ¿eh? ¿Pero dónde se ha metido la profesora Encina? Hola, ojalá las investigaciones que llevemos a cabo al otro lado de la montaña sean tan fructíferas como esta, ¿eh? Efectivamente, me gustaría que cogieses el vuelo conmigo. Me gustaría presentarte a alguien que vive en Ciudad Caolín, pero ahora está cortado el acceso al Monte Tuerca. Por eso lo ideal es dirigirnos a Pueblo Chamota en avión. Pues nada, te espero en la sede del servicio de transporte Losa. Profesora Encina, espera. Jolines, si es que iba siempre a su bola. Vente tú también.